So the Philippines and Thailand have huge pageantry sort of worlds and histories, but I would say Colombia is not too far behind, right? Aww. There's a huge pageantry sort of love in Colombia, isn't there? Thank you for your question. So I want to answer in Spanish because it's my first language. And so I want to be very clear. So, very good. En Colombia somos grandes fans de los reinados también. Amamos Miss Universo. Somos muy apasionados por cada cosa que hacemos. Y bueno, al igual que los tailandeses y que los filipinos, amamos esto, nos desvivimos por esto y seguimos a cada una y apoyamos mucho a nuestras reinas. So how does it feel for you to be representing your country, you know, in this universe where there's such a love for pageantry? Este es mi sueño de toda la vida. Siempre soñé con este momento desde muy pequeña, cuando mi mamá y yo nos levantábamos cada día, veíamos y pensábamos, soñábamos con este momento de que yo estuviera algún día representando mi país y participar en Miss Universo. Es un gran sueño hecho realidad estar aquí. And tell me about your journey to make it to here, this spot. Tell me about your path to being crowned Miss Colombia. But then this is like a whole nother level. Sabes que para mí estar aquí no fue para nada fácil, yo tuve que intentarlo más de una vez y gracias a esa segunda oportunidad que me dio la vida pude participar nuevamente, pude convertirme en Miss Colombia y ser embajadora de mi país y poder estar aquí en Miss Universo. No fue para nada fácil, tuve que crecer mucho como persona, me enriquecí en todo ese tiempo que pasé y me llené de mi país. Recorriendo cada rinconcito de Colombia pude entender cuál era mi verdadera misión aquí en Miss Universo. To be on this big stage, I mean, I think all of you are so amazing because you have such grace and such poise. Are there nerves in there? Are you nervous about this week? Are you excited, nervous? Because you all project such confidence and such grace. And how do you feel? Bueno, más que nervios, estoy muy emocionada por este momento. Como les estaba diciendo, he soñado con esto toda mi vida y estoy ansiosa por ya estar ahí en la preliminar y en la noche final cumpliendo este gran sueño. Y bueno, más que eso, yo pienso que no debes sentir nervios cuando estás siendo tú, cuando eres auténtica, cuando te sientes bien con lo que tú eres y eso es lo que quieres mostrarle a los demás. Nunca vas a sentir nervios cuando estás siendo tú. How will you feel on Sunday night if you make the finals and you're in, say, that top sort of five? Dios, estoy muy emocionada por ese momento. No puedo esperar por esa noche final. Creo que he soñado con esto durante mucho tiempo. Cada día que me levanto le pido mucho a Dios por ese momento que me dé luz, que me haga brillar y que nos haga brillar a todas las candidatas que estamos aquí con este mismo sueño, porque de verdad que es una gran felicidad, no solamente para nosotros, sino que también le llevamos felicidad a nuestros países. For many young girls, I mean, you're a role model, and for many young girls, this is a dream. Is this your dream, to be here in this moment? Es mi sueño, mi primer sueño desde muy pequeña que he estado aquí. He luchado muchísimo. He sido una mujer valiente, perseverante. Nunca me he rendido a pesar de las adversidades. Voy saltando cada obstáculo que se me presenta en el camino para ser más fuerte, porque yo sé que desde este rol estoy inspirando a muchas mujeres alrededor del mundo. Y yo creo que ese es el verdadero rol de una Miss Universo. No solamente ser la representación de la mujer más bella del mundo, sino ir más allá. Ser una líder que impacte en la vida de las personas. What would you say for all the young girls in Colombia who want to live your dream, who want to sort of, you know, see you and do the same things? What inspiration would you give them? Quiero mostrarle y quiero inspirar a todas las niñas con mi historia. ¿Qué somos nosotros sin dejar un legado en nuestra vida? Sin no dejar un mensaje a la sociedad. Y mi mensaje es que siempre crean en ustedes. Confíen en sus sueños y no importa cuántas personas les digan que ustedes no son capaces de lograrlo. Tienen que luchar hasta el cansancio para obtener eso que quieren lograr en la vida. Now this dream that you're living, it looks like a lot of fun, but it's actually a lot of hard work, isn't it? During this week, it's a long, grueling schedule with a lot of work, a lot of rehearsals. How are you finding the schedule this week? Es muy divertido cuando hay muchas personas apoyándote, cuando ves personas de tu país apoyándote aquí también, aplaudiéndote, gritando Colombia, bueno, y también apoyando a las otras candidatas. Eso te llena de mucha energía positiva para seguir adelante con esto y encontrar un verdadero propósito por el cual levantarte cada mañana y seguir luchando hasta el cansancio por este sueño. Bueno.